fue incautado el mayor cargamento de cocaína en la historia, según informó la Fiscalía General mediante un comunicado, donde asegura que se logró gracias a información de la Armada Nacional. En total decomisaron 9 toneladas de alucinógenos avaluadas en 470 millones de euros. La interceptación de la droga ocurrió en Puerto Algeciras, España. Se encontraba en varios contenedores que tenían bananos presuntamente provenientes desde el Urabá, en Colombia. Adicionalmente, fueron capturadas 5 personas encargadas de recibir el cargamento en Europa. ATENCION, CAEEN. Información@armadacolombia y @fiscaliacol. Determinantes para hallazgo de 9 toneladas de droga en contenedor con bananos en Puerto Algeciras, ESP. Alijo habría salido de Urabá y sería de grupo aliado a Clan Golfo. Fiscalía Colombia, @fiscaliacol, 25 de abril. De 2018, el ente acusador afirmó que el alucinógeno pertenecía a un grupo criminal aliado al Clan del Golfo. El cargamento llegó a bordo de una motonave llamada Lucy Sulte, de bandera de Singapur, que habría zarpado 15 días atrás del Golfo de Urabá, Antioquia, con una carga de banano, dijo la fiscalía. En el año 2017 fueron incautadas más de 5 toneladas de cocaína, también en Algeciras, España, mientras que en el pasado mes de marzo fueron encontradas, de igual manera, más de 5 toneladas de la misma droga, en Turbo, Antioquia. Lea el comunicado. Información de Armada Nacional y Fiscalía permite la más grande incautación de cocaína en España. 9 toneladas de droga fueron descubiertas en cargamento de banano que llegó al puerto de Algeciras, España. Bogotá DC, 24 de abril de 2018. En el desarrollo de una operación coordinada entre unidades de la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con cooperación del gobierno español, se desarrolló una ofensiva contra las organizaciones transnacionales de narcotráfico que delinquen en el Golfo de Urabá, España, y fue posible incautar 9 toneladas de clorhidrato de cocaína y capturar a 5 integrantes de la red internacional encargada de recibir la droga en Europa. El procedimiento se cumplió en el puerto de Algeciras, España, luego de que la Armada Nacional y personal de policía judicial de la Fiscalía alertaran a las autoridades europeas sobre la llegada de un contenedor con la carga ilícita, a bordo de la motonave de nombre Lucy Sulte, de bandera de Singapur, que habría zarpado 15 días atrás del Golfo de Urabá, Antioquia, con una carga de banano. La cocaína incautada pertenecía a una estructura de narcotráfico asociada al grupo armado organizado conocido como Clan del Golfo, que tendría contactos en varios puertos de Europa. Con este resultado se evita que más de 470 millones de euros, valor del alcaloide en el mercado ilegal europeo, ingresen a las arcas de este grupo ilegal. Esta gran incautación, la mayor en la historia de España, hace parte de un trabajo continuado de inteligencia naval y el proceso judicial adelantado por la Fiscalía contra la estructura narcotraficante, que ha permitido la incautación de 5,8 toneladas de cocaína en noviembre de 2017, también en Algeciras, España, y el hallazgo de casi 5,3 toneladas en el municipio de Turbo, Antioquia, el pasado mes de marzo de 2018.